a ser los vigilantes de la paz, del respeto, del amor, de la tranquilidad de esta patria. Y nosotros, sus compañeros, civiles y militares, asumimos, comandante Hugo Chávez, su herencia, sus retos, su proyecto, junto al el acompañamiento y el apoyo de todo el pueblo. Sus banderas serán levantadas con honor y con dignidad. Comandante, donde esté usted, gracias, mil veces gracias por parte de este pueblo que usted protegió, que usted amó y que nunca le falló a usted. Y a nuestro pueblo le pedimos canalizar nuestro dolor en paz, con tranquilidad, a todas las organizaciones sociales, políticas de la patria, a todos, con respeto. Es un momento de profundo dolor y solo cabe la comprensión, el respeto más profundo a los ideales más grandes de paz, de patria y de democracia, Hugo Chávez. A todos los pueblos hermanos del mundo, presidentas, presidentes que nos han llamado en todas estas horas y minutos de dolor y dificultad, les damos las gracias eternas, porque sabemos que ese mundo nuestro de hoy, allí radica un amor y un reconocimiento muy grande a quien desarrolló en vida los proyectos más hermosos y humanistas que se hayan conocido en décadas de historia de lucha de nuestra región por su independencia y de la humanidad por la paz. Así que nosotros aquí, a nombre de la familia del comandante Hugo Chávez, del gobierno bolivariano, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de toda Venezuela entera, le decimos a nuestro pueblo, vamos a acompañar hasta su última morada a nuestro comandante presidente, en paz, abrazándonos como una familia, juntos como una familia, niños y niñas de la patria, jóvenes, trabajadores, todos mujeres, hombres, juntos como una sola familia, la familia de esta patria, que nos deja por herencia, libre e independiente, el comandante en jefe y jefe supremo, eterno de esta fuerza revolucionaria, nuestro comandante Hugo Chávez. Queridos compatriotas, mucho coraje, mucha fuerza, mucha entereza. Tenemos que crecernos por encima de este dolor y de estas dificultades. Tenemos que unirnos más que nunca. La mayor disciplina, la mayor colaboración, la mayor hermandad. Vamos a crecernos. Vamos a ser dignos herederos e hijos de un hombre gigante, como fue y como siempre será en el recuerdo del comandante Hugo Chávez. Que no haya flaquezas, que no haya violencia, que no haya odio en nuestro corazón, que anide el único sentimiento que tuvo el comandante Chávez: amor, amor por la vida, por la historia, por la patria, por el futuro. Amor, paz, unidad y disciplina. Como nos dijo aquel 8 de diciembre en su mensaje a nuestro país, inolvidable mensaje: unidad, batalla y victoria. La victoria de hoy es la unión del pueblo y la paz, pueblo y fuerza armada. Así que, habiendo cumplido esta infausta tarea, dolorosa tarea, nosotros decimos a nuestro pueblo que nos congreguemos acá a las afueras del hospital militar, en las plazas Bolívar de cada pueblo, de cada municipio, de cada capital, que llevemos nuestros cantos de homenaje y de honor a nuestros héroes, que llevemos el canto de Ali Primera: los que mueren por la vida
pueden llamarse. No pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlo. Levantemos con el canto de Alí y el espíritu de Hugo Chávez las fuerzas más grandes de esta patria para afrontar las dificultades que nos toque afrontar. Y cuente nuestro pueblo que tiene a un gobierno de hombres y mujeres comprometidos en protegerlo. Aquellos factores que no apoyaron nunca al comandante Hugo Chávez, respeten el deber del pueblo y los llamamos también a la paz. Como venezolanos y venezolanas, a la paz. Es momento de pensar en nuestra familia, en nuestro país. A ustedes va dirigido nuestro mensaje. No decimos más todo lo que teníamos que decir. Lo dijimos en la tarde de hoy y en los días anteriores. Hoy solo le decimos respeto, respeto. Y a nuestro pueblo también. Vamos a seguir. En las próximas horas informaremos todos los planes para rendir homenaje póstumo a nuestro comandante Hugo Chávez, donde va a ser velado sus restos inmortales y para anunciar las programaciones hasta su definitivo descanso. Todos esos detalles que nuestro pueblo querrá saber en los próximos minutos y horas se los transmitiremos. Así que mucha fortaleza, mucha oración y asumamos estas dificultades en la vida con el amor más grande que sembró en nuestro corazón Hugo Chávez Frías. Honor y gloria a Hugo Chávez. ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Que viva por siempre! ¡Para siempre! Muy bien, este es el anuncio que hace el vicepresidente venezolano Nicolás Maduro, el anuncio de la muerte del presidente Hugo Chávez. Ya se confirma esta noticia, donde a las 11 y 20 de la mañana se realizó una reunión extraordinaria en el Palacio de Miraflores, en donde estaba el vicepresidente Nicolás Maduro, al lado de toda la élite del poder cívico y militar, cerca de 20 gobernadores chavistas que estaban preparando definitivamente este anuncio. Se había especulado en torno a cuáles serían las declaraciones que se iban a realizar. A lo largo del mediodía estuvieron dando diferentes anuncios. Uno de ellos fue de la expulsión de una persona estadounidense que estaría conspirando contra el gobierno venezolano. Igualmente hacían los anuncios de lo que se iba a realizar en las próximas horas, pero ese sin duda es lo que estaba esperando el mundo, luego de diferentes especulaciones en torno a la enfermedad y el real estado del presidente Hugo Chávez. Repetimos, se confirma entonces la noticia dada por el vicepresidente Nicolás Maduro: el presidente Hugo Chávez falleció.